Nuevo giro de guión en el futuro de Ansu Fati en el Barça. El jugador ha cambiado de idea y decidido, tras ver la participación que le ha dado Xavi en el equipo en estos 3 partidos de liga disputados, que quiere salir a otro club en busca de una titularidad que hoy por hoy en el Barça, y sobre todo tras la irrupción de Yamal, no va a tener fácil. 47 minutos sumados en 3 partidos tienen la culpa de que ayer Bori Fati, padre del jugador, se reuniese con su agente Jorge Méndez en Sevilla para trasladarle el deseo de Ansu de escuchar ofertas para salir del club este verano. Y sobre la mesa del superagente Méndez ya hay varios equipos de la Premier interesados: Liverpool, Chelsea y con el que más avanzadas están las conversaciones, el Tottenham, además del Borussia Dortmund alemán. Así pues, el destino de Fati a partir del próximo 2 de septiembre podría, quién sabe, estar en Inglaterra. Sobre la fórmula de la operación, el Barça solo consentiría que se realizase si es en forma de cesión por un año hasta junio de 2024, en el que el club al que fuese el jugador asumiese toda su ficha, unos 16 millones brutos. Con este nuevo giro de guión, la decisión aún no está tomada por Ansu Fati y su entorno, que se han dado un plazo de 3 días, es decir, hasta el próximo viernes, para recopilar todas las ofertas y decidir cuál es la mejor opción para el futuro del jugador. Con esta salida, el club culé liberaría bastante fair play para afrontar estos últimos días de mercado con un margen para realizar fichajes de última hora que mejoren la plantilla de Xavi.